gusta por la mañana, después del café bebío, pasearme por Triana con mi purito encendido, echarle un vistazo al río y un piropo a una chavala. Es conveniente saber que al que sabe no lo engaña, que si el hombre tiene nuez, la mujer tiene castaña. De la leche sale el queso, y al queso acude el ratón. Y a mí me tienes tú loco, con tantas cavilaciones. En una cierta reunión se dio una comida un día, y allí se partió un melón de entre la fruta que había. Yo partí de una sandía y lo ofrecí a una invitada. Me dijo desconsolada: muchas gracias, caballero, que estoy de luto y no puedo comer fruta colorada. En el café del burrero, entre palmas y alegría, bailaba que te bailaba hasta las claras del día. La papa tenía 100 kilos, de gordita se pasaba, tanto que en algunos bailes bailando se le notaba. Pero la gente aplaudía y decía entusiasmada: cómo bailaba la papa cómo bailaba. Bailando por Soleá, un gran poeta lo dijo: tiene arte y majestad, pero se queda plantada y esto parece un botijo. La papa zapateaba con inspiración calé, pero era chiquitita y como estaba gordita parecía un huevo de piel. Sin embargo, la aplaudían y la gente comentaba: cómo bailaba la papa cómo bailaba. El menudo la traía y el picaillo a rabiar, y para verla bien bailar, después de que se ponía de comer, para reventar. Entonces se levantaba, le salían los colores y la gente comentaba: cómo bailaba la papa cómo bailaba. Un día la contrataron para el África Ecuatorial. Los negros se entusiasmaron con su forma de bailar y la vieron tan hermosa, tan gorda y tan sudorosa, que los negros aplaudieron, aliñaron a la papa y después se la comieron. Y aquella noche africana, los negros hartos de papa cantaban y comentaban: cómo bailaba la papa qué buena estaba. Perdonarme que cante al final, pero el arte me empuja a la cosa. Este cante no se puede aguantar, son las cosas de Pepe da Rosa. Finaliza este rollo por hoy, muchas gracias por haberme oído. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy.